Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Daniela y una vez más queremos agradecer que nos están acompañando en este nuevo vivo de Universo Garden Angels, la primera empresa de aroma color terapia del país, pensada para toda la familia y creada por mujeres. Ustedes ya conocen a nuestra fundadora Mónica Verdier, así que como siempre les decimos, es una empresa que trata del bienestar emocional, trata de llegar a cada uno de nosotros con productos súper nobles, hechos con aceites puros, de flores y frutas, con esencias florales. Las esencias florales, un poquito para rememorar, son estas aguas que tienen la vibración de las flores, y esas aguas son las que se colocan en cada uno de nuestros productos. Así que queremos darle la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, y también agradecerles que todo este fin de semana nos estuvieron acompañando, al igual que durante todo el año, porque tuvimos el Black Sale. Así que queremos agradecerles porque fue un verdadero éxito. Hemos hablado con más de 2.000, 3.000 personas por mensaje, por la comunidad WhatsApp, por Facebook, por Instagram, a través de los distintos mailings. Así que queremos agradecerles a cada uno de ustedes el haberse conectado con nosotros para buscar asistencia y poder también hacer regalos diferentes, regalos que piensan en el bienestar de cada uno de nosotros. Ustedes saben que nos pueden seguir en Spotify, también nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Facebook, también, bueno, obviamente en Instagram. Querer agradecerles cada una de sus intervenciones es poco, porque la verdad es que nos están acompañando desde el minuto cero que comenzó todo esto, y cada día somos más. Hemos superado ya los 50.000 seguidores, y además las historias están de Instagram, están prendidas fuego con la cantidad de gente que participa diariamente. Así que eso también queremos agradecerles. En nombre de Universo Garden Angels, también a todo su gran equipo de redes, a su gran equipo de cada uno de los locales, en donde todas las asesoras ponen lo mejor de ellas justamente para brindarles la mejor atención. Cuando hablamos de aroma color terapia, hablamos de cosas que nos hacen bien, ¿sí? Y de estos tres pilares, como recién les comentaba, ¿no? Los aceites puros, las esencias florales, que actúan también como complemento de cualquier terapia tradicional, ¿sí? Es decir, que son terapias alternativas que nos facilitan momentos complejos con aromas. ¿Por qué? Porque estos aromas entran en nuestro olfato a través del, lógicamente, de las fosas nasales, y también a través de los poros, en el caso de las cremas. Entonces, de esa forma llegan al sistema límbico, y el sistema límbico es el que los conecta, estos aromas, con emociones, y por ende conecta con momentos de bienestar, o produce momentos de bienestar. Por eso es importante, cuando ustedes nos consultan, compré tal cosa o tengo tal perfume y lo guardo para momentos especiales, usen las cosas, úsenlos, acostumbren a su cuerpo a usar productos naturales. Van a ver que después el mismo bienestar que eso genera también les va a retribuir en una calidad de vida distinta. Los ruidos que escuchan son porque estamos acá desde el Alto Palermo. Ustedes saben que tenemos los locales de Caballito, Belgrano, Palermo, Alto Palermo, Alto Avellaneda, DOT, Pacífico, y también tenemos Unicenter. Así que una gran gama de oportunidades para que ustedes se puedan acercar y empezar a pensar en estos momentos que se acercan, en el momento de celebrar. Para nosotros diciembre es un momento de agradecer y de celebración. Generalmente hay gente que hace balances. Nosotros en general lo que hacemos es agradecer de manera constante. Así que nos van a escuchar mucho con este tema de la celebración, de regalar bienestar, de agradecer, de poder empezar
a entender que podemos vivir el tiempo que pasa, que es muy corto, de una manera consciente y más sana. Cuando yo les voy a contar una anécdota que tiene que ver con el tiempo. Cuando yo era muy chica, siempre jugaba con mis primos. De hecho, pasaba muchísimo tiempo con mis primos y nos reíamos mucho de nuestros padres, o en ese caso de mi tío y de mi padrino y demás. Entonces, una de las risas era que eran más grandes que nosotros, lógicamente. Y una de las frases que siempre me quedó grabadísima era de que hay que disfrutar la vida porque esto es muy corto. Esa fue la frase de mi padrino que decía eso: esto es muy corto. Y así es. Si nosotros hiciéramos hoy por hoy un análisis del tiempo que pasó desde marzo hasta ahora que comenzamos los vivos y yo les diera no más de 5 segundos para que ustedes piensen qué es lo que pasó, les puedo asegurar que no les va a entrar ese tiempo, en ese tiempo pequeñito de 5 segundos, todo lo que hemos hecho cada uno de nosotros en nuestras vidas, con nuestras vidas, más allá de la situación que este año en particular nos ha tocado vivir a cada uno. Entonces, fíjense que las cosas pasan muy rápido. Por ese motivo, nuestro fuerte, digamos, desde Universo Garden Angels es sugerir estos productos que nos permitan vivir desde el bienestar. Vivir desde el presente de una manera más consciente. Una de las cosas que siempre pasan cuando hablamos de bienestar, también lo van a ver en las afirmaciones que nosotros solemos poner en las historias de Instagram, hablamos también no solamente de vivir el presente, sino también de sanar. El proceso de sanación tiene que ver con el proceso de aceptación de una serie de cosas que nos pasan a menudo o que nos han pasado en alguna vez o en algún momento. Y ese proceso de sanación está como muy, no sé si la palabra es romantizado, tiene un velo de romanticismo muy alto, eso es. Y no siempre se puede sanar o soltar, ¿sí? Como muchos o muchas se suelen tatuar o colocar imágenes y demás o notas. No muchos podemos hacer ese proceso rápidamente. Y después nos damos cuenta que esos procesos, cuanto más rápido los vivimos, más rápido podemos también estar empezando a vivenciar momentos gratos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir esos procesos de una manera más rápida, más sana? Bien, algunos haciendo yoga, algunos haciendo cosas que les gustan y demás. Pero eso es a lo que yo llamo de que está como velado de romanticismo, porque no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, es un proceso que generalmente duele. ¿Por qué? Porque generalmente en ese proceso de cambiar algunas cosas propias, de aceptar algunas cosas nuestras, ajenas o de nuestro entorno, también hace que nos propicie a un cambio casi obligado para no repetir situaciones que ya hemos vivido. Entonces, ese proceso es el que duele, el proceso del cambio, porque viene acompañado de un proceso de aprendizaje. Generalmente, el aprendizaje duele, y si no, fíjense cuando, traten de recordar, o recuerden, mejor dicho, cosas de cuando ustedes eran chicos o que eran chicas y que les enseñaban a hacer algo. Ese proceso, ¿sí?, del enojo, del berrinche y demás, es lo que suele acompañarse con un proceso de cambio, de aceptación, de nueva adaptación y de aprendizaje. Por eso lo importante es a veces hacer otros ejercicios. Primero, entender que el tiempo sí pasa rápido, entender que los procesos de cambio duelen, que no son todo lo que uno ve en Instagram, en fotos divinas, haciendo cosas geniales por uno mismo, porque después de la foto esa genialidad a veces baja.
Entonces, lo bueno es entender el proceso desde vivenciarlo desde un lugar más sano. Uno de los ejercicios es, además de rodearse de aromas que nos puedan ayudar a ese proceso emocional, es entender que nosotros podemos vernos desde un tercer lugar, como una tercera persona, ¿sí? Entonces, poder comprender que yo elegí estar en este físico, en este tiempo, en este país, en este momento, justo uno o dos minutos antes de nacer, ¿sí? Así, justo antes que me dieran a luz, elegí esta realidad, la que Daniela hoy está viviendo. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, cuando uno no está del todo bien, automáticamente pueden rememorar este ejercicio, se van a ver en tercera persona. Entonces, el verse en tercera persona, el decir, ok, yo elegí ponerme en este físico, en esta situación, en este hecho, en este momento, ¿para qué lo elegí? Para no solamente vivenciarlo y aprender, sino también para ayudar a la persona física que está teniendo esta situación. Así que es como un juego de roles. Ese juego de roles automáticamente nos despega de la situación de angustia, nos despega de la situación o del proceso intenso del cambio o de aprendizaje y nos hace actuar. Quien lo pueda poner en práctica va a ver que eso empieza a funcionar. Si no lo pueden hacer, con que solamente queden pensando 1, 2, 3 días, 4 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses en este ejercicio, para mí ya es suficiente. Porque les puedo asegurar que cuando uno forma parte de una comunidad en donde la idea es aportar al inconsciente colectivo de manera positiva, si nos dijeran todos estos secretos antes, ¿sí? Todo el proceso de cambio nos sería mucho más rápido. Entonces, desde ese lugar, tal vez no culparíamos tanto al otro, ¿sí? Que tenemos enfrente, sino que nos podríamos mirar un poco más a nosotros desde la situación del resolver y no quejarnos tanto o no estar en ese hueco de la angustia, sino, ok, ¿cómo resuelvo yo que elegí estar en el cuerpo de Daniela en tal lugar, en tal año, en tal situación en particular? ¿Cómo resuelvo lo que hoy le toca vivir? Entonces, ese como alter ego, ¿sí? Desde lo positivo, es el que me deja despegarme de la situación de angustia. Si alguien puede hacer este ejercicio una vez, dos veces o tres veces y luego implementarlo como rutina, solamente una de las miles de personas que nos ven, para mí sería genial y es más que suficiente. ¿Por qué? Porque quiere decir que la semillita ya está plantada, ¿sí? Y eso después va a seguir creciendo. Otro de los ejercicios que podemos hacer es poder nutrirnos en esos momentos de productos que tienen que ver con energías, energías florales, energías naturales, aceites esenciales puros. Y entonces, por ese motivo, es que hoy estamos hablando de la línea Luz Aura. Luz Aura es una línea que nos puede permitir despegarnos de situaciones negativas. ¿Por qué digo esto? Porque nos hace ver las cosas con optimismo. Toda la línea de Luz Aura, que tenemos el jabón líquido, el gel de ducha, tenemos también la crema corporal con aloe vera y karité, tenemos acá la fragancia bifásica, tenemos también, ¿se cayó algo? Sí, una luz. Tenemos acá el perfume de Luz Aura Lumière y también tenemos toda la línea ambiental, ¿sí? Entonces, toda esta línea de Luz Aura contiene productos que nos favorecen y nos facilitan esos procesos de cambio. Entonces,
¿Por qué digo esto? Porque tiene aceite puro de naranja. El aceite puro de naranja es un antiséptico natural. Es además antidepresivo, es energizante, es antiespasmódico, está en la crema, por ende es también antiinflamatorio, es un sedante natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque baja los nervios, justamente por esta situación de que funciona como un ansiolítico natural, aumenta la inmunidad en estos momentos, que es muy importante, y además nos promueve el optimismo y la felicidad. ¿Por qué digo esto? Porque nos puede, orquídeas de tres continentes, que es para la elevación de cambios, tiene también yarrow o milenrama, que es para disminuir la estática, elixir de roca, ¿sí?, que favorece el equilibrio de todos los chakras, tiene turmalina negra, que es un transmutador áurico, un transmutador de la mala energía en positiva, y también tiene cuarzo rosa, que lo que hace es trabajar sobre los afectos o sobre el chakra cardíaco. Todo esto que acabo de mencionar, además del aceite de naranja y el aceite de pimienta negra, es lo que tiene cada uno de los productos de Luz Aura de Universo Garden Angels. Los aromas, claramente, naranja, clavo, notas de canela que son estimulantes, sándalo, cedro, también todo lo corporal tiene, en este caso la crema, el jabón líquido y la espuma de baño, todo tiene además y está fortificado con aloe vera, ¿sí? Y tiene aceite puro de geranio, que lo que hace es estabilizar el pH de la piel. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno está en procesos de cambio y o en procesos de aceptación o en procesos de tiempos de balance, que es una palabra muy pesada, y suele surgir en esta época, nos vienen un montón de emociones encontradas. Entonces, ¿qué mejor que fragancias que nos ayuden a pasar ese momento de una manera más optimista, ¿sí? Como las de Luz Aura, como les estoy mencionando. Entonces, importante tener en cuenta que podemos, además, no solamente hacernos ese regalo a nosotros, sino también a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque el hecho de celebrar y el hecho de regalar tiene que ver con varias situaciones, ¿sí? Cuando uno celebra, quiere decir que festeja algo. Indistintamente si nosotros hayamos tenido una mala racha o una buena racha. Entonces, lo bueno del festejar o el celebrar es también limpiar la mala energía, ¿sí? Por eso hay tantas celebraciones en todo tipo de religiones. Es normal que se celebre. La palabra celebrar, ofrendar o inclusive regalar tiene que ver con reconocer al otro. Cuando yo reconozco a un otro que no soy yo, sino que es otra persona, lo que hago además es conocerlo dos veces. El hecho de reconocer a la otra persona es conocerla dos veces, ¿sí? Quiere decir que la conozco y además la elijo para este presente. Cuando, al contrario, en nuestra vida vienen personas del pasado o me vuelven situaciones del pasado que tienen que ver con situaciones complejas que viví, no solamente con personas, sino también situaciones complejas específicamente, quiere decir que el universo lo que me está mandando es un nuevo aprendizaje, porque en el momento que yo tuve esa situación, algo quedó sin aprender, algo quedó sin asimilar. Por eso es importante este ejercicio que les decía al principio, del proceso de cambio y de aprendizaje, de vernos en tercera persona para poder reconocer rápidamente esa situación, para reconocer rápidamente esa persona. ¿Vieron cuando siempre tropiezo con la misma piedra? Bueno, bien, esa piedra puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser algo puntual que ya nos pasó una, dos o mil veces. Entonces, en ese momento hacer una pausa y decir, ¿y qué hice yo en ese momento?
y cambiarlo, porque para poder obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, no hay que hacer más, nunca hay que hacer más, siempre hay que hacer distinto. Y en el hacer distinto también está la actitud que uno le pone, ¿sí? Esa actitud optimista, por ejemplo, o esa actitud de decir, acepto el cambio, y si no, o si me cuesta, poder estar aggiornado con este tipo de fragancias, por ejemplo, con el bifaz de Luz Aura, que una de las cosas que tiene es walnut, que es una esencia floral, que lo que hace es ayudarme con esa aceptación del cambio, ¿sí? Y otra de las cosas que puedo hacer como ejercicio, si es que les gustó la idea, es el hecho de imaginarme una situación. ¿Vieron cuando, por ejemplo, les pasa algo y uno naturalmente dice, estoy tratando de cambiarlo, esta vez estoy tratando de cambiarlo, o estoy intentando modificar tal situación, ok, o estoy tratando de cambiar yo? Cuando uno usa la palabra tratar, cuando uno usa la palabra intentar, generalmente lo único que está haciendo es boicotear la situación que uno quiere cambiar. Y les doy un ejemplo clarísimo. Imagínense este cuadro. Si yo les digo ahora, en 3 segundos, imagínense una jirafa corriendo, literalmente, ustedes dicen, no, Daniela está re loca, puede ser, pero les puedo asegurar que sirve. Imagínense una jirafa corriendo. La mayoría de ustedes se va a imaginar una jirafa corriendo en un parque, en una selva, en un prado, en un campo, y algunos van a imaginarla corriendo cada vez más velozmente, otros corriendo y saltando ciertos obstáculos, y es normal que eso suceda. Ahora, si yo les digo, imaginen una jirafa tratando de correr, esa imagen anterior se cae automáticamente, porque es imposible imaginarse algo que está tratando de hacer algo o que está intentando hacer algo. La palabra tratar, ¿sí?, desde la neurolingüística, o la palabra intentar, son dos palabras de auto boicot directo. Y si no, son palabras usadas también para boicotear al otro. Trata de hacer esto. Si yo le digo a alguien, trata de hacer esto, no lo va a lograr nunca. Distinto es si digo, hacelo. Entonces, en ese proceso de cambio, de hacer las cosas, rodearnos de productos que, por ejemplo, como Luz Aura Lumière, ¿sí?, que lo tengo por acá, fíjense, tiene hasta los colores de los chakras. Fíjense qué lindo. Tiene aceite puro de naranja, aceite puro de pimienta negra, elixir de turmalina negra, elixir de cuarzo rosa, cristal de roca. Y además tiene notas como la de jazmín para la confianza, rosas para el amor. Es esta que tengo acá. Tiene bergamota, que es energizante. Tiene neroli, que es un antidepresivo. Tiene frutos rojos que nos conectan también con momentos de placer. Tiene sándalo, que lo que hace es activar la energía kundalini. Y tiene también ámbar, ¿sí? Que el ámbar lo que hace es equilibrar los chakras y limpia además toda situación energética física, ¿sí?, o del ambiente que sea negativa. Fíjense, todo eso es lo que hace este perfume, que es un perfume corporal, ¿sí? Entonces, utilizar estos productos en momentos de cambio, les puedo asegurar, o en momentos en donde históricamente se nos pide un balance, históricamente se nos pide un resumen de lo que hice en el año, que es algo bastante pesado y también es bastante intenso en este año en particular, con todo lo que nos ha tocado vivir. Digamos que es algo que podemos acompañar para no caer en momentos tristes, de angustias, o en cuestiones más que tienen que ver con la melancolía. Entonces, si ustedes pueden unir estos dos ejercicios, ¿sí?, del primero, de verse en tercera persona como si fuera un actor, o el hecho de las afirmaciones, sacando la palabra tratar, sacando la palabra intentar, y además
nutrirse de productos naturales o regalar este tipo de productos para reconocer al otro, ¿sí? Reconocerlo en nuestro presente y volviéndolo a elegir. Esa es la explicación de un regalo, de un reconocimiento. Bueno, estaría buenísimo que puedan regalar algo diferente, algo distinto, y explicarlo. Y si no lo saben explicar, nos mandan un mensaje y nosotros les comentamos de qué se trata o para qué sirve. Como siempre, el Luz Aura, que es bifásico, es el que se mezcla, tiene dos aceites y se coloca sobre el aura. También se puede colocar en los chakras o en la nuca, ¿sí? Se puede colocar en las muñecas, ideal en el plexo solar para poder equilibrar todos los chakras, ¿sí? Este, que es la versión cosmética, lo podemos utilizar como un perfume. Tiene muy buena fijación. Así que eso también es algo que podemos hacer como para utilizarlo. El ambiental, como siempre les digo, primero limpiar el hogar y después sellar esa limpieza con una limpieza energética, yendo desde el fondo hasta el dintel de la puerta con un producto tan noble como el de Luz Aura, que lo que hace es transmutar la mala energía. Utilizar, ¿sí?, el jabón líquido, que tiene además aloe vera y todas las esencias florales y aceites que recién comentamos, para sacarnos esa energía de las manos, porque las manos son las que captan la mayor cantidad de energía y transmiten además la mayor cantidad de energía. Quienes hacen Reiki lo saben más que yo. Y después utilizar la crema para estar gel de ducha, ¿sí? Si lo usan a la mañana, funciona como energizante, y si lo usan por la noche, funciona también como despegar toda esa energía que tienen, que puede ser negativa, antes de dormir. Y la crema, sí, también, que es luminosa, es una crema que deja satinada la piel, un satinado muy suavecito, sin glitter obviamente, que también funciona para estos momentos en donde necesitamos la piel súper humectada, porque se viene el calor, se viene el sol, no sé si se dan cuenta, y necesitamos nutrir la piel para que no se reseque. Todo esto lo tienen en nuestra tienda online www.universogardenangels.com. También tienen toda la asesoría a través de la tienda online, a través de los mails, a través de Instagram, a través de Facebook o a través de la comunidad WhatsApp, en donde se comunican directamente conmigo o con cualquiera de las otras tres asesoras, Miriam, Judith o Marisa. Así que además de esto, tenemos a todos los locales con las asesoras holísticas dispuestas para hacer este tipo de explicaciones cuando ustedes vayan a comprar algo para regalar o para ustedes. Y además tenemos a toda la red de microemprendedoras a lo largo y a lo ancho de todo el país, a quienes también les pueden consultar. Y si no, siempre en nuestra tienda online van a ver que cada producto tiene la explicación, los ingredientes, para qué se usa, cómo se usa. Así que todo eso también los puede beneficiar en este tiempo de Adviento, en el tiempo que comenzó ayer. Para la religión cristiana, el tiempo de Adviento es el tiempo de esperar el nacimiento de Cristo. Entonces, en donde todos los días uno podría ponerse como objetivo agradecer y celebrar lo que le toca vivir, con un optimismo que nos permita ver las cosas de manera positiva, aún las negativas, que son las que nos enseñan. Así que espero que les haya gustado este vivo. Creo que hemos compartido toda la información. Yo, mientras tanto, miren con quién me voy a despedir. Con mi Ganella hermosa, que también está en la tienda online y también está en los locales. Ganella, que es para derribar cualquier tipo de obstáculos, ¿sí? Ganella, que además es para la buena fortuna. Este arquetipo hindú que nos permite también
ofrendarle algo diariamente, un caramelo, algo, lo que sea. Generalmente es algo dulce porque Ganella era justamente un niño, entonces le gustaban las cosas dulces. Pedirle algo a Ganella desde lo positivo, que también nos va a traer ese beneficio al universo, ¿no? Desde el universo. Y si no, con esta mi super Ganella, que es más grande, ¿sí? Esta Ganella dorada, que también la pueden encontrar para quienes tengan sus altares o algún rincón de la casa que quieran decorar, y que en esa decoración además esté la intención de lo positivo en nuestro hogar. Desde acá, toda la buena energía. Espero que les haya gustado este vivo. A mí me encantó compartir toda esta información con ustedes. Saben que estamos a disposición de cada uno de los que nos siguen. Y los seguimos invitando a que sigan siguiéndonos en Instagram y en todas las redes sociales. Yo, por mi parte, les mando un beso enorme y los saludo hasta el próximo vivo.